that's my best friend. Hola, muy buenas señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos de nuevo en el canal para traerles el primer tutorial de cómo poder conseguir este escudo en este mapa del DLC 1. Y bueno señores, ahí les muestro todas las localizaciones y demás, así que comenzamos. Bueno, si empezamos de esta parte del mapa donde salimos, ¿vale? Un jugador va a salir al otro lado aquí y los otros jugadores aquí. En el caso del que salgan en el lado que sale, pues este rifle, ¿vale? La ese modelo, pues una vez que estamos aquí, tiramos todo recto, esta puerta estaría cerrada, la abrimos y según la abrimos, mano izquierda, y aquí estaría la primera pieza y la primera localización de ella. Otra localización para la primera pieza, estaríamos saliendo al otro lado y justo cuando estamos aquí, damos toda la vuelta, abrimos esta puerta y una vez que nos encontramos con esta SAUK, justamente aquí a mano izquierda tendríamos otra localización, que sería la segunda localización para la primera pieza. Y para la tercera localización de la primera pieza estaríamos aquí donde le damos al artefacto. Nos venimos por aquí, giramos y aquí, pegado a la columna, tiene la tercera localización. Para la segunda pieza tendríamos que estar en las escaleras principales. Según bajamos, mano derecha, entramos en esta habitación, giramos mano izquierda, aquí estaría una de las piezas, si no sale ahí, otra localización está aquí, que en este caso ha salido. Y la tercera localización estaría, nos damos la vuelta aquí, al lado de la mesa, mano izquierda, y aquí en el suelo, aquí tienen la tercera localización. Para la tercera parte del escudo estaríamos en las escaleras principales, vamos a llamarla así, y bajando nos iríamos para la izquierda. Vamos a entrar como hacia el arma especial, esto es biblioteca, y según entramos a mano derecha, aquí tenemos una de las localizaciones de esta tercera pieza. Y si en el caso no ha salido aquí, iríamos a mano izquierda y aquí tendríamos la segunda localización, aquí encima del mueble. Y si no estuviera aquí tampoco, la tercera localización sería subiendo por estas escaleras. Y según subimos, mano izquierda y aquí encima de la mesa tendríamos la tercera localización. Ahora bien, solo tendríamos que ir a una mesa de construcción a crear el escudo y ya estaría listo. Bueno, señores, aquí lo tenemos, ese escudito. Ya lo tenemos, señores, así ha sido todo muy fácil. Ahí tienen las tres localizaciones para cada una de las tres piezas. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, ese sexy like. Suscríbete para más vídeos, pues seguiremos trayendo a lo largo del día de hoy todo tipo de tutoriales. Así que bueno señores, como siempre, muchísimas gracias a Lelo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, mi gente!